voy a recoger rápidamente en dos líneas lo que decimos antes como clave de interpretación de la mística, que quizás son difíciles de retener, sobre todo en medio del material de lectura y comentario que vamos a hacer. La primera clave de interpretación es que el conocimiento racional que estamos manejando y al cual somos adictos se refiere solamente al exterior de las cosas. El hombre contempla por los sentidos el exterior o cáscara de las cosas, y el material que estos sentidos ofrecen, el cerebro lo lee, lo relabora y llega a un conocimiento. Este conocimiento se llama conocimiento racional. Este conocimiento racional es discursivo, por una parte, es frío y es temporal, tiene línea de tiempo. En cambio, el conocimiento místico, que decíamos que no puede ser conocimiento, tiene como primera peculiaridad que destruye la razón. Vimos que incluso puede provocar la locura. Destruye la razón quiere decir que desconoce la razón. Y la primera pregunta que hacemos sobre esta primera dificultad es la siguiente. Entonces, si la razón es aquella fuerza que a través de los sentidos adquiere contacto con la realidad exterior o fenómeno, no tenemos camino de paso y de llegada hasta la realidad interior. Si las cosas son dentro de sí y son más de lo que manifiestan y aparentan, ¿hay manera de llegar al cogollo, al núcleo de las cosas? Y la respuesta es justamente un conocimiento no racional. Y este conocimiento es un conocimiento de contacto de ser. Se llama la mística. Así pues, la mística es aquella forma o manera de entrar en contacto con el corazón o meollo de las cosas de una forma no racional. Digamos, para empezar a usar metáforas que nos servirán durante toda la lección, que así como, por ejemplo, en la Divina Comedia, el Dante habla del verde silencio y nos sorprende con la expresión, pues el silencio no es verde. Pero si es el silencio de la selva, es fácil de entender que sea verde. Eso se llama metáfora. ¿Cómo es posible una metáfora? La metáfora no es posible por una contraposición contradictoria, sino por una contraposición o por una asimilación que venga de dentro, de las profundidades. Hay un lugar donde el silencio que no tiene color, tiene color, y es por ejemplo en la selva, y será verde. Como hay un lugar donde el silencio se puede ver el color, por ejemplo. O hay un lugar o una situación donde el amor rasguña. O hay un lugar en la vida humana y en la realidad donde las piedras lloran, como decía Virgilio. ¿Cómo es posible que el poeta, y el que no es poeta, el que lee la poesía, se dé cuenta y goce además, esto es importante, cuando se suman realidades que no se pueden sumar? Si el silencio no tiene color, ¿cómo puede ser que sea verde el silencio? Es que el silencio y el verde no se juntan aquí, se juntan aquí. Es una tercera realidad que será, por ejemplo, la selva. Pero esta realidad profunda, que subyace, que está por debajo de estas cosas, se acerca al núcleo. Digamos, por tanto, que hay un lugar sin lugar, pero un lugar para entendernos, ya estamos en metáfora. Hay un lugar donde las cosas son comunes, donde el silencio se puede escuchar, donde las palabras son mudas, donde el cielo es negro, donde Dios es hombre, donde el loco es cuerdo, donde el cuerdo es loco. Existe este lugar, como existe un lugar donde las ilusiones son realidad, donde las sospechas son negras, donde el amor es prohibido, donde, con ustedes todo lo que quieran, todos los pares múltiples de realidades acopladas. Este mundo es el mundo de la vida. Hay una realidad que subyace a toda realidad y es el ser. Aquello que hace que el pino sea pino es el ser. Y aquello que hace que el cerdo sea cerdo es el ser. Y aquello que hace que el hombre sea hombre es el ser. Por tanto, aquí coinciden todas las cosas.
hay un punto donde el hombre es cerdo y donde el cerdo es hombre. Y hay un punto donde el pino se siembra en el cielo y donde el cielo está en la copa del pino. Y hay un lugar donde la ilusión ya es realidad y donde la realidad ya es ilusión. Hay un lugar donde, basta levantar la mano, donde todo aquello que soñamos ya está realizado. Hay un lugar donde aquello que no hemos soñado también es real. Eso se llama eso. Si el exterior de las cosas, digamos del ser, esta cáscara del ser, es percibida por la razón, nos preguntamos, ¿hay un camino que llegue directamente al ser? Sí, señor. Esta es la contemplación. La contemplación y mística, además. Lo de contemplación es importante porque lo que tiene que contemplar es un verbo sin tiempo, mientras que pensar o discurrir es de tiempo, ¿verdad? Yo pienso sobre un hilo y necesito tiempo para pensar, igual que las calculadoras todavía, aunque sean tan rápidas, necesitan tiempo y a veces lo emplean muy largo. Van pensando. El pensamiento es discursivo y discurre es de discorrer, corre. Y al correr necesita tiempo. En cambio, contemplar, no discurre, contemplar es bloqueado, ¿sí? Es de golpe, se contempla. Es que se definen culturas así. Los judíos, por ejemplo, tienen una visión de Dios que es a Dios se le escucha, Dios habla, ¿verdad? Y se le escucha. Oír a Dios es la actitud del judío. Lo cual quiere decir que Dios para el judío se revela en el tiempo, en la escritura. Porque va hablando y cuando habla, como yo ahora mismo, voy diciendo las cosas una detrás de otra. Se necesita tiempo. El judío percibe a Dios en el tiempo y a través de la historia. Dios va diciendo cosas y él escucha y las va aprendiendo. Bien. En cambio el griego, otra cosa. El griego no escucha a Dios, el griego ve. Y el ver, ya está, sin tiempo. Seos, teauma, y está animado. Así que el griego contempla, es un místico. El judío no puede ser místico, pero parte de otra base, parte del tiempo en la contemplación de Dios, que es una escucha de Dios. Así pues, la contemplación se refiere al ser, así como el descubrimiento o discurso se refiere a la cáscara del ser, el recorrido por el exterior. En el interior no hay tiempo. Por esto, como vimos el otro día, en la contemplación los sentidos, que son temporales, se pierden, se funden. Es que se podría decir de otra manera, y la he apuntado para no olvidarme, la siguiente. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que los chamanes, o los curanderos, diríamos nosotros, dicen que el hombre llega a contemplar el ser, y también el cristiano, con la muerte? Morir es desembocar en el ser, pasar del discurso, de discurrer, de ir corriendo, pasar a la totalidad. Esto es morirse. Y no puede anticiparse la muerte, no puede uno desembocar en la contemplación masiva y total y extasiada del ser antes de morirse. No queda más remedio que morirse para desembocar en el ser. Decíamos que el chamán dice, bueno, hay alguna situación privilegiada en la vida, como es por ejemplo el arrobo místico, el éxtasis amoroso o la contemplación artística. Estos son asomos del ser. Esto es más o menos la profecía de lo que será la eternidad. Uno se asoma al ser en la contemplación artística, en el éxtasis amoroso, por ejemplo, o en una contemplación cualquiera. Ahora hablaremos de la palabra. Pero fíjense, cuando uno llega al ser, normalmente es cuando se muere. Y los preludios de esta llegada al ser que se hacen en vida, se hacen por el éxtasis. No es la condición. Cuando uno se muere, se le funden los sentidos. Y cuando uno contempla, se le funden los sentidos. Es una muerte. Qué curioso. O sea que de alguna forma te mueres. No digas, es genial. Genio y figura. Corresponden a aquel hombre que, desgraciadamente, ya se asomó al misterio del ser y vino con todas las estructuras trastocadas. El ser es una luz tan fulgurante que funde todo. Lo que decía Dios a Moisés, un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. No se sobrevive a la vista de Dios. Dios lo rompe todo. En buen sentido, claro. Pero fíjense qué coincidencia. Donde la contemplación mística, el éxtasis, el arrobo, abstrae de tal manera que los sentidos pierden su significación y su fuerza y se queda uno como en las puertas de la muerte. Digamos que hemos de repetir
al ser se asoma uno cuando se muere. Y se asoma, y si se asoma antes, de alguna forma se muere para asomarse. Y cuando vuelve, vuelve semi-muerto, con las estructuras trastocadas y las columnas caídas. Es la primera sensación. Segunda sensación. También anunciamos ayer, que ahora partiremos. No solamente uno llega al ser con la contemplación que es de bloque, que es fija y que es fundidora de realidades transeúntes como las nuestras, sino que es que además, apenas uno se asoma al ser, saca otra consecuencia. Mi ojo vio, mi oído yo, esto está fundido. Pero una vez que se ha fundido todo, ¿qué es lo que sacas en consecuencia? Todo es uno. La unidad de Pablo. Ahí son maestros los españoles. Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Todo es uno. Y justamente está en relación otra vez. No es que uno llega al ser, se asoma, se le funden los plomos y a oscuras y sin ser notada, y a oscuras uno ve, a oscuras, uno ve que el ser es común para todos. Las metáforas todas son posibles aquí. Aquí el hombre es pino y el pino es hombre y la creación es el hombre de lo que fue y de lo que será, y Dios es hombre y el hombre es Dios. No solamente uno se funde y a oscuras ve que todo es hermano, sino que además ve otra cosa inmensa, y es que por primera vez el hombre entiende que toda afirmación del ser corresponde con una negación. De otra forma, todos los que se han asomado aquí vienen despreciando esto de aquí. Un hombre no puede descubrir el ser sin darse cuenta de que todo lo que sabía antes por la razón del ser no es verdad. O sea, de los que nos dedicamos a estudiar, hemos de saber con humildad que todo lo que sabemos se sostiene gracias a lo que ignoramos. Porque si supiéramos lo que ignoramos, lo que sabemos sería otro descubrimiento típico del mismo. Y repito, como ayer decía, quiero hacer un poco de propaganda de la mística porque es una onda que está viniendo. Eso es. El hombre ahora está de vuelta del saber racional. Claro que siempre será necesario, podemos despreciar la razón, pero nunca será definitivo. Y Europa había concluido que el sabio, el que sabe de aquí, es el sabio. Es el hombre número uno. Para eso estudiamos carrera. El que tiene un niño que no quiere ir a la universidad se siente desgraciado. Porque será tonto de aquí. Sin darse cuenta que la universidad es mucho de por rico. Es profesional el saber racional. Ahora pues, estamos descubriendo que hay otra forma de llegar al ser, que no es precisamente a la casa del ser, sino al ser mismo. Esta forma es curiosa, y además de ser curiosa, es la más humana, la más humana. Cristo lo intuía, ¿eh? El que quiere conservar su vida la perderá. El que empeñe su vida es el que la logra. O sea que si asomarte aquí significa perderte por ahí, es que solamente perdiéndose se logra uno. Solamente metiéndote en el corazón del ser es como descubres la caducidad de aquellas cosas que estabas estudiando por la Así pues, dejemos aquí la teoría. Y sí, pero interesa subrayar que las consecuencias que ya estaban apuntadas ayer, que son sentidos no, el sentido no funciona, es provisional, y que este sentido además funciona tampoco, que suele perderse. Piensen que el hombre en contemplación se levanta del cielo, del suelo, el cuerpo no le pesa, por ejemplo, no oye, pero esto de no oír o no ver nos pasa a todos sin estar en mucha contemplación. Basta abstraerse un poco en un pensamiento serio que llaman y nos entiendes. Esto no hace falta asomarse al ser, basta dejarse un poquitín de la casa, ¿no? En sí mismas, tocas muy bien dicho. En sí mismas, te metes dentro de ti. Un ensimismado está tan metido dentro que lo después no le suena. Y le llamas a que no lo entiendes. O incluso le puedes pellizcar y no se lo puede. Bueno, puedes quemar la planta de Dios, como hacían con los santos. No se me hace. O puedes caminar sobre el agua, por ejemplo. O te sientas a contemplar sobre la espina de un río. Se puede hacer y se hace. Y se hace, pero desde una contemplación. Así que los sentidos no tienen sentido. Por otra parte, también la razón ha llegado a descubrir, y no precisamente por el asomo al ser, que los sentidos son provisionales. Entonces, ustedes lo han pensado, bueno, basta decir una vez para hacerlo para toda la vida. Tenemos ojos para ver, ¿verdad?
pero es mucho más lo que lo vemos que lo que vemos. ¿Vieron ustedes América? Y es grande, ¿vale? Tenemos oídos para oír, pero es infinitamente mayor lo que no escuchamos, lo que escuchamos. Tenemos las manos para tocar, pues nos moriremos habiendo tocado una puntita de las cosas de la tierra, pero no lo hemos tocado jamás, ni lo tocaremos. Hemos olfateado. Cualquier perro recién nacido huele más olores que todos nosotros en toda la vida. Los sentidos son limitadísimos. Curioso, como la palabra siempre, es que este juego hay que insistir en, ¿no? La palabra como el comportamiento humano, como el ser humano mismo, es siempre más lo que esconde que lo que da. Las palabras que van cargadas de emoción o de impresión o de saber, están cargadas, pero ustedes cogen la palabra, pero lo que está detrás de la palabra, o debería estar detrás de la palabra, es inmensamente mayor que lo que se capta con la palabra. Y si no, acudan ustedes otra vez al asomo, al ser. Supongo que yo le digo a uno de ustedes, no, yo te quiero. Digo así. La palabra ha salido, ¿eh? No te quiero. Ustedes lo ven. Esa forma de decir eso. O sea, que ustedes han captado más lo que no he dicho que lo que he dicho. Quiero a la persona, te quiero. ¿Te das cuenta? Es más fuerte el tono de voz o el gesto de la cara. Es como esconder la cara. Y de hecho, por muchas cosas que nos digan, solemos estudiar la cara que nos dice las cosas para saber si es de verdad o no, porque las palabras encubren, dan, pero esconden. Como nuestra presencia aquí, nos estamos dando, escondiendo infinidad de cosas. Y así es toda la vida. En cambio, en el asomo al ser, no sucede. Sentidos no funcionan. Segundo, la totalidad, digamos el uno, que llaman los místicos. El sentido de que todo es una sola cosa. Tercer sentido, el asomo al uno lleva como consecuencia la muerte. La muerte de alguna forma o la muerte tal como la decimos. Como la muerte es un tema muy largo, que también se pone de moda hoy en día y que ingresa para siempre en la antropología europea, gracias a Dios, porque es el don más grande que le puede suceder al hombre. Algún día la estudiaremos a fondo si tenemos tiempo. En este momento conviene decir que la muerte coincide con el descubrimiento del ser. Vivimos gracias a que no hemos visto el ser. Nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Es de Dios, hermano. Hermanos míos, estáis aquí, perdonadme, porque no habéis visto el ser. Si lo hubieseis visto, no. Vivimos de milagro, de lo torpes que somos. Sí, tenemos la vida nuestra torpe. Ya que seamos listos de verdad, no tendremos vida. La tendremos de otra manera. Y si la muerte no es total, es una muerte de los sentidos, como vemos, una muerte al mundo exterior, que sí, ciertamente, es de cáscara, de una entrada en el mundo interior donde las cosas son de verdad las mismas siempre. Recordemos que decíamos ayer con el maestro Eckhart que las cosas son tan uno que todas en ellas, que todo en ellas es uno. Ahora vamos a ver a San Juan de la Cruz. Quiero recordar para terminar que la razón que nos enseña tantas cosas es tan superficial que dicen los orientales, sí, dentro del milenio, que dicen, una definición del vino, por buena que sea, jamás emborrachó a nadie. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Es que es tremendo. Ya puedes saber la perfecta definición de lo que emborrachó. Y si sin saberla bebes 2 litros de vino, te emborrachó. ¿Cuándo has llegado a saber lo que es el vino? ¿Con la definición perfecta o con los 2 litros que te han dado? Los occidentales no caemos en la cuenta de estas tonterías, no es tontería. Tú te das cuenta lo que significa que jamás nadie, desde Noé para acá, se emborrachó con la definición del vino. Jamás nadie. La definición puede ser perfecta y racionalísima. Emborracha más vino, por tanto, un sorbo de vino a un tonto no sabe nada, que no un mito contra su definición. Si ponen ustedes en una línea horizontal, no lo voy a poner porque no quiero dar prisa y entrar en San Juan de la Cruz. Las siguientes palabras. Razón. A su lado superficial, siempre de superficie la razón. Es la cáscara de las cosas, el fenómeno de las cosas. Es dispersa la razón. Es indirecta la percepción. No perciben las cosas directamente. Hay que
hay que después leerlas, interpretarlas y codificarlas, descodificarlas en el cerebro. Indirecta. Es parcial, porque la razón superficial, dispersa, indirecta y parcial conduce al saber. Eso llamamos saber nosotros. Vamos a hacer ridículo. El saber es lo que viene producido por la razón, que es superficial, dispersa, indirecta y parcial. Esto es el saber. No podemos olvidar. La mística, o sea, la percepción del ser. Nosotros la mística no la cojan en sentido, la última palabra que me toca decir, en sentido superficial religioso, sino mística en el sentido clásico. La mística es nuclear, donde las cosas son uno. Es unificadora, es directa y es total. La mística, que es nuclear, unificante, directa y total, conduce a la percepción del ser en bloque. Y esto tiene una palabra que se usa muy bien, que se llama amor. El amor. Pero también cuidado con la palabra, ¿eh? El amor puede ser una experiencia tremendamente superficial. Ese no sea el amor de verdad. Ya dije que la escritura y los místicos están todos de acuerdo. El fenómeno místico siempre se reduce al amor. Es una intención y una experiencia amorosa. Pensar en el cantar de los cantares, la esposa y el esposo. Pensar, por ejemplo, bueno, tenemos un ejemplo, lo tengo para que multiplique. Así que la mística contempla, lleva al amor. O sea, fijarse bien, que el ser no se puede contemplar sino desde y engendrando amor. El que no ama no ha visto nunca el ser. Ahora vengo a hacer una frase profunda. A Dios nadie le ha visto nunca. El que ama, este. El que razona no llega al ser. El que llega al ser llega por amor. De hecho, aquí te pueden describir una persona, cualquiera de los que estamos aquí, bien descrita, con su peso, sus años, sus cualidades, tendrás una descripción superficial de la persona. Vete a aquella persona, enamórala y verás cómo ella te abre de par en par las puertas y te asomas al misterio de su ser. Pero también hay un camino, que es el amor. Es curioso, todas las películas de espías, cuando un espía se lleva el secreto es cuando enamora a alguien. No lo canta nadie. Es que es interesante. Pues, si no dependemos perfectamente contra la razón, vamos a ver quién gana. Tú eres demostrativo y definitivo. Yo también intentaré ser. A ver si quién gana. Yo te engaño, te superengaño. Espía contra espía, recontra espía y venga. A ver quién gana. Ahora, a la espía, siete veces espía, ya, ¿eh? Logras entrarle en el secreto de su corazón. Ahí ya no es. También, claro, pero ahí dejan de andar. Luego, solamente llegamos al corazón de una realidad, de una persona, a través del amor. Es el único camino. Nadie te abre las puertas. Vete a una persona y dice, ¿quieres 1,000,000 pesetas y me contarás tu vida? Te da una patada. Te va a contar. Pero sin pagar nada, si te quiere, te contará lo que quieras. Y sin que se lo pidas. Así pues, el ser solamente es asequible por la contemplación amorosa. Por eso siempre la mística coincidirá. Y como digo, los nuestros mitos son tan fundamentales que los quiero leer solamente al final, porque es que si no, no se entiende. ¿Cómo se les da a San Juan de la Cruz a la constantemente? ¿Cómo que le pasa? Estaba enamorado el pobre carmelita. Claro que no estaba. Claro que era lo único que había visto, pero ser. Claro que no estaba. Y Santa Teresa igual. Es que es fundamental. Y otra vez digo lo mismo. Esta situación de sociedad nuestra occidental que está de vuelta de la razón, que empieza a ingresar la muerte en la antropología, está descubriendo el amor como único vehículo de inteligencia humana y de convivencia humana. Vamos bien, vamos bien. Además es la última palabra. Y recordemos que Jesucristo, que era un gran místico, era místico no porque había llegado al ser, sino porque era. Él habla desde sí mismo. Decía que nadie ama tanto como el que da la vida. Amar y morir es siempre lo mismo. El que ama y no está dispuesto a dar la vida no sabe amar. El que da la vida por otro, aunque no hable de amor, da. También veremos esta cosa. El uno en la muerte y ahora el amor que da la vida y que es el fondo de la vida. Faltan solamente dos detalles más y empezamos a ver. Si es así,
el descubridor del ser por el amor, ya y es contemporáneo, el descubridor del amor en el ser, se da cuenta de que toda la creación, lo creado, que la razón contrapone al creador, a Dios, que es el ser. Toda la creación no es más que una irradiación de Dios y a la vez una manifestación de Dios. Esto se llama teofanía. Dios se manifiesta, sí. ¿Cómo se manifiesta? A través de la creación. Por tanto, no hay que decir que Dios es Dios y luego creó. No. Dios que no se manifiesta es Dios. Y Dios que se manifiesta es la creación. La creación es el lugar donde Dios se manifiesta. La creación es la cara de Dios. La creación es Dios que se destaca. Por esto, jamás los místicos intentarán llegar al ser filosóficamente, sino de forma descriptiva y siempre a través de la creación. Claro, si no te lo dicen, no te das cuenta otra vez de lo que es San Juan de la Cruz. No se podría decir, vamos a ver, este señor se asomó al ser. ¿Y qué? Porque decir, pues es la orden de los contrapuestos, porque el sujeto está hecho objeto, el objeto en todas las cosas de Dios. El que descubre el ser, le descubre amoroso dándose, y Dios dándose, Dios jarra que se vierte en la creación. Y la creación es la teofanía. Así, por tanto, resuelven todas por el mar. Y en el siguiente momento subes a la cubierta de del barco, te puedes contemplar el mar. Es muy fácil la sonoridad quieta del mar, inmenso, sin referencia ninguna, ya hay tierra visible, que te roba. Se llama teofanía, Dios se manifiesta en la inmensidad. Tú vas por el desierto, y el desierto sin fronteras, sin referencia. Es una teofanía, Dios se manifiesta en el desierto. Tú sales a la noche y contemplas las estrellas en el cielo, y te dejas que te lleven un poco, que te dejas, ¿sí? Vas cabalgando por las estrellas. Es una manifestación de Dios. O tú, por ejemplo, te entretienes ahora en primavera. Sales a la ventana y miras la maravilla de las flores que están estallando cada mañana. Es una teofanía. Dios se manifiesta. Es Dios en persona que se manifiesta. O estás asomando en una escuela y hay 4 o 5 niños que juegan y les miras los ojos y la cara. Y en aquellos ojos ves ojos de profundidades humanas. Dios es. Por ejemplo, una pareja que se ama, que se manifiesta, no es otra cosa, no es que el humano se va de Dios para, no, es que es Dios mismo. Veamos, empecemos con San Juan de la Cruz y vemos cómo logra decirlo San Juan de la Cruz. Noten bien que San Juan de la Cruz no tenía instrucción suficiente, la tenía mucho, porque era doctor en teología, como para decir lo que dice. ¿Cómo logra San Juan de la Cruz decir todo esto que hemos dicho? Esto que he dicho yo, no lo sé por experiencia. Que son mis pecados, lo sé por lectura de San Juan de la Cruz. Pero lo que digo es que si le lees así, y luego vas sacando lo que él te dice, y lo pasas a filosofía, racionalidad, ahora entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo un hombre, desde la filosofía racional, logró decir estas cosas, y hacer entenderlo de la siguiente manera, es que prescindió, fundió todo esto. Y la experiencia de aquí es tan sacudidora, tan electrizante, que ella, sin que él supiera como lo diría, ella misma le sugirió la fuente del deseo. Digo que cualquier tonto, y será el caso, que serán los místicos sin instrucción, Teresa no me importa, cualquier tonto, si se asoma al ser, viene sabiendo decir lo que quiere decir. O sea, que nadie se puede asomar al ser sin que, no solamente descubre al ser, es que descubre las facetas del ser, descubre cómo se describe. Y San Juan de la Cruz, sin decirnos nada, ya nos dice cómo se llega al camino. Empezaré al revés por la página 28, me parece que es. La llama de amor viva. Noten ya el título, llama de amor viva. Podría haber dicho elogio de la razón, como Erasmo. Llama de amor viva. Eso, un titulito así como que le cae. Y segundo, después dice, canciones. No se puede venir del ser sin que uno lleve los bolsillos llenos de versos. Nada de palabras tontas, suenan. Las de la razón, no te lo he dicho, no puedes decir que quiero. No puedes decir desde la razón, desde el instrumento del ser. Las palabras suenan, son campanitas. El mundo se ha transformado. Pero uno debe haberse asomado ahí para entender lo que este quiere decir. Empecemos por aquí, luego verán, porque además a mí en San Juan me gusta más la otra parte, la de la creación, la de ser creación, teofanía,
pero empiezo por aquí al revés. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo zen, pues ya no eres esquina, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Dos cosas, el amor y la muerte. Y además con transferencia, la muerte ya no es temido, ¿eh? Ya desaparece, de golpe. El amor y la muerte se han sumado. Decía Freud que todo el pulsar humano está entre Eros y Thanatos, entre el amor y la muerte. Los dos polos. Decía, se han juntado. Ya estaban más allá. La muerte y el amor, además como dos realidades hermanas y hermanadas. Ahí en el fondo es igual. Este amor se logra y se ve después que toda la realidad sea fundida. La subida del Monte Carmelo, que es deliciosa. Empieza con subida del Monte Carmelo, viene los paralelos de la subida del monte, pero la noche oscura del amor. Se ha fundido. Es noche oscura del amor, no podría ser una noche de luna. Si hay luna ya hay referencia. Noche oscura del amor. Que se lea así. Es que la verdad es cierta, se estropea estas tranquilas castellanas, que son libres e invitados. La noche oscura del amor. Y este señor nos ha hablado de amor, que es verdad. Y ahora nos va a hablar que este asomo al amor automáticamente lo funde todo. La subida del Monte Carmelo pues empieza con la noche oscura del alma. En una noche oscura, fíjense las palabras, ¿eh? Con ansias en amores inflamada. Este señor no engaña. Otra vez la palabra amor. Y hoy es curioso cuando uno habla así, y habla de amor, de que se está enamorado. Pensamos mal en seguir a Dios. San Juan, que la traía, no tenía de para ninguna. Poner amores por todas las poesías. Claro, por eso los sacaba de dulcera. Ahora, amores que vienen de la cáscara, naturalmente, que araña. Y que duele. Eso no son amor, son amoríos, amorejos o amores. Amores no son. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Lo del sosegado tiene mucha importancia también porque en la turbulencia se puede pensar, pero no se puede asomar uno a la mujer. Muy bien. En el trajín del libreto occidente que está correteando por todas las veredas del jardín del mundo, no tiene tiempo para venirse para acá a sí mismo y por eso no conoce el amor. No conoce la muerte, tiene todas las luces encendidas, como si con ellas quisiéramos empujar la muerte para allá, cuando había que apagar. Y entonces la noche oscura es cuando se ven y las cosas se hacen canción. El aire del almena, fíjense que descripción, porque ahora me va a enganchar con la siguiente, que todavía es. El alma de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Pues en los sentidos. Y además no dice, podría haber dicho matada o estremecida, suspendida. Los sentidos están colgaditos así, suspenso. Así que tú vuelvas, volverán los sentidos otra vez, vas a estar la verdad porque tienes las cosas. Están suspendidos. En el momento del asomo al ser, los sentidos están todos grandes si están suspendidos, y además como lo describe el mágico poeta, que de medio dice, no hay sentido ya, qué mejor, cómo mejor se puede, que de medio dice, el rostro retiné sobre la mar, hablan de quien habla, cesó todo, es el silencio absoluto, todo eso, es el silencio como se hace, está sucediendo algo que no sucede, todo suspenso. Cesó todo y dejé dejando mi cuidado que viene entre las azucenas. Quedéme y olvidéme y el rostro de quien se levanta. Ahora viene la otra, que va de la creación. Para mí es lo más logrado, para mí, supongo que para otros, lo más logrado de una experiencia mística, porque ahora me coloco. Pero recuerden que además de haber suspendido los sentidos, distinguido los sentidos, está jugando aquí. La muerte con el amor, punto, más una creación, que este es el tema ahora, una creación que se hace dinámica, porque al asomarse aquí, lo que vio él, no vio a Dios, vio el ser. El ser que es como...